bueno, pues en esta temporada de contingencia, muchos que estamos en casa, pues ya no podemos ir a los gimnasios para realizar las distintas actividades físicas, y es por eso que estoy visitando hoy a Juan Antonio, quien es instructor de yoga y nos va a platicar cómo ha estado trabajando. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días también a las personas que ven este programa. Y bueno, le comentaba Angélica que yo estaba regularmente trabajando en casa de día, que depende del ISSSTE, y en un gimnasio en la colonia 3 de Mayo. Pues a consecuencia de esta contingencia, pues ya nos dijeron que no podíamos ir, entonces empezamos a transmitir por medio de Facebook en vivo las clases desde 8 de la mañana a 9 y media aproximadamente, una clase de un poco más de una hora. Y bueno, nos ha funcionado muy bien, es de lunes a sábado. Okay. Juan Antonio, para todas las personas que están interesadas, platícanos cómo podemos ponernos en contacto contigo. Bueno, a mí la manera más fácil que se me hace es por medio del teléfono. Y ya de ese medio yo les puedo mandar la dirección y bueno, si hay algún problema para conectarse en Facebook, porque es por medio de Facebook por lo que estamos transmitiendo, entonces ahí podemos pues solucionar cualquier problema que haya, ¿verdad? Entonces sería por medio de mi teléfono, mi número telefónico es el 777-185-7253. Perfecto, también quiero comentarles que Juan Antonio no está cobrando ahorita por estas clases, uno puede tener acceso a ellas y bueno, pues algún mensaje más que quieras darnos. Claro, bueno, miren, en esta actividad tenemos una, pues ahora sí que activación física, totalmente movemos toda nuestra energía y hay un momento de relajación que considero que en este momento es muy importante que busquemos esa equilibrio en nuestra mente, sobre todo, ¿verdad?, en nuestro ser. Y bueno, esta práctica es muy, muy integral. Entonces, los invito a que prueben practicarla y van a ver cómo se logran grandes beneficios físicos, emocionales, incluso espirituales, ¿verdad? Y bueno, pues es lo más grande que puede uno tener, ¿verdad?, una tranquilidad, un optimismo, un estado de conciencia incluso muy, muy positivo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Juan Antonio. Ya pueden ponerse en contacto con él y seguirlo todos los días para estas clases. Gracias.